más, amigos. Una segunda participación de México en esta Copa del Mundo con 10 de calificación. Si contra los alemanes nos sorprendieron por eficaces, ahora tendríamos que definir la actuación de México de práctica. Pacientes, inteligentes para vencer a Corea, un equipo al que volvieron insignificante a pesar de que pelea, a pesar de que tiene un buen fondo físico. México fue un equipo hoy mucho más inteligente y bueno, al final nos aprietan un poco, pero la selección pegó cuando tenía que hacerlo, maneja la pelota en las zonas del campo que le conviene y ahora lo bueno es que no te puedes confiar porque con la combinación de resultados hay que salir a ganarle a Suecia el próximo miércoles, Pablo. Nos quedamos un minutito, Javier, de tener ya el boleto. Viene ese gol de Kroos al final del partido derrotando a Suecia 2-1 y esto obliga a México por lo menos a un empate para ya no depender de los demás. Y tampoco estar pendiente qué va a pasar en el grupo de Brasil, en el grupo de Suiza, en el grupo de Serbia. Los nuestros lo hicieron muy bien. Mucho calor hoy aquí, francamente que Rostov fue un lugar maravilloso para los mexicanos, no solo en la cancha, sino fuera de ella. Se han sentido aquí muy bien los nuestros que hicieron un entradón, fueron mayoría. Y por otro lado, Osorio en el plan táctico haciendo las cosas muy bien. Osorio, decían, hermano, ya eres mexicano. Juan Carlos Osorio hace un cambio nada más y es hombre por hombre. Edson por Ayala. Se ve que ya entendió que a estas alturas había que darle respaldo de continuidad al equipo mexicano. Los demás fueron exactamente los mismos contra Alemania y la selección mexicana se ve estable. No hubo un solo grito de puto, que eso ya es muy bueno. Hubo un par de despejes del portero de Corea. Estábamos advertidos, también hay que decir que eso finalmente también le da una calificación de mención honorífica a la afición. Muy bien por la afición. Magnífica, la afición mexicana es de campeonato del mundo. No es de cuartos de final ni de semifinales. La afición mexicana es la mejor del mundial, señores. Regresamos con ustedes al estudio. Con la catedral cobijándolos, miles de mexicanos hicieron del Zócalo un infranqueable recinto de esperanza e ilusión. Ilusión como la de este pequeño que imitaba a su ídolo, el cual, a la postre, liquidó el sueño coreano. Desde superhéroes pasando por unos desorientados, ilusionados, salados, hasta Brad Pitt e incluso un desinteresado, la ilusión mexicana dejaba de serlo para convertirse en realidad. México venció a Corea y este triunfo, lejos de separarnos, nos unió como hermanos de cualquier preferencia, clase, estilo y aspecto. Hoy México goza, no solo en lo futbolístico, sino, y en lo más importante, en la hermandad. Muy buenas noches, bienvenidos a Adrenalina. México derrotó 2-1 a Corea. Ese maldito gol de Heung-min Son nos hace sacar la calculadora, porque en caso de que gane Alemania a Corea, que es lo más probable, y México pierda contra Suecia, posiblemente pueda quedar eliminado. Muy buenas noches, Carolina Weygen, ¿cómo te va? Muy bien, contenta por el triunfo mexicano. Buenas noches. Diana Bucetich, ¿cómo estás? ¿Te gustó el rendimiento general de la selección mexicana? Pero por supuesto, creo que tuvo un gran desempeño el día de hoy en la cancha. Demuestra que trae una super racha, el equipo está muy unido y no importaron los 35 grados con los que se jugó. O sea, eso fue algo que aprovechó el equipo mexicano y que, bueno, eventualmente afectó, por supuesto, a Corea. Terminaste nervioso el partido, Gabo. Sí, por ese último gol que mencionas, mi estimado Pepe. Como bien dices, los malditos goles de último minuto, caramba. Y no solo ese, sino también el de la Alemania-Suecia, caray. Sí, y vamos a comenzar analizando lo que fue este partido entre México y Corea. Sorprendió la alineación de Juan Carlos Osorio, sobre todo porque volvió a utilizar a Carlos Vela detrás de Javier Chicharito Hernández. Llega un momento de partido en donde Carlos Vela se da cuenta que como media punta no está encontrando continuidad y pasa a jugar muy cerquita de Irving el Chucky Lozano como interior izquierdo. El penal es muy bien marcado por el propio Carlos Vela, Caro. Sí, en efecto, lo pide. Raro porque sabíamos que... o pensábamos que el que le iba a cobrar era Andrés Guardado, el capitán. Decide tomar el balón, se siente con la confianza y lo tira bien porque no adivina el portero y porque le daba el triunfo momentáneo, que minutos después sería el final, ¿no? Después vemos el gol del Chicharito Hernández, que con ese, si no me equivoco, llega a los 50 goles. Se le ha cuestionado mucho a este jugador, pero pero lo que hizo contra este equipo me parece buenísimo, cómo se abren los espacios, cómo va, cómo apoya, la mentalidad que tiene este tipo es impresionante. Que por cierto, perdón, con este gol el Chicharito iguala a El Matador como el máximo anotador de la selección mexicana. Y aparte es un gol de confianza, muy buena actuación de Javier Chicharito Hernández. Hay que recordar que en el primer partido asiste a Irving Lozano, ahora habilita a Andrés Guardado en la jugada que termina siendo el penalti que convierte Carlos Vela, y aquí marca de manera espectacular, recorta muy bien al futbolista coreano y define a primer palo. Javier Chicharito Hernández está haciendo lo que se le pide a un 9 mexicano en un mundial, Gabo. Sí, extraordinaria labor de Javier Chicharito Hernández. Podremos cuestionarle muchas cosas. Probablemente de medio campo hacia adelante sea el hombre con menos técnica individual de toda la selección mexicana, pero como bien dice Carolina, el tema de la actitud y la mentalidad, ¿no? Le sube muchísimos puntos un jugador, la mentalidad que tiene el Chicharito, digo. No por nada es uno de los jugadores mexicanos que más lejos ha llegado en toda la historia, pero para mí el hombre hoy de la selección nacional en estos dos partidos primeros mundialistas ha sido Carlos Vela. Su forma de retener el balón, su forma de saber esperar a sus compañeros para que lleguen y puedan acompañar la jugada, su manera de driblar. Impresionante el trabajo que está haciendo Carlos Vela también de medio campo hacia adelante. Sabíamos que era un partido completamente distinto respecto a lo que se mostró contra Alemania. Alemania llevaba la iniciativa y por lo tanto México tenía mucho espacio para atacar a campo abierto. Ahora tenías que llevar la iniciativa. Lo complicado era marcar el primer gol, pero después de marcar el primer gol encuentra los espacios el equipo mexicano, Caro. No, y baja el ritmo, ¿sabe? Baja el ritmo, se jugaba a una intensidad que no le convenía o que no le gustaba tanto al equipo mexicano. Lo entiende y se hace fuerte en eso. Me gusta el Chucky que va y hace el sacrificio, ayuda en la banda, sabe de lo peligroso que son los coreanos y de la fuerza que tienen, y lo hace estupendamente. Muchos sacrificios, se le aplaudía a Layun también por la otra banda. Me parece que fue redondo el resultado, quitando un poco ese último gol. No, y el tema del medio campo, que te deja un sabor de boca no tan agradable, un poco amargo, por lo que podría ser el próximo encuentro contra el miércoles. Pepe, el tema del medio campo quisiera mencionarte. Había unos lapsus del partido en donde había 30 metros de espacio y fue en donde más sufrió la selección mexicana. Afortunadamente llega el gol, el segundo gol de México, el Chicharito Hernández, en ese lapso, que es lo que ya le da tranquilidad, se acomodan mucho mejor. Pero sí hubo partes del partido en las que Guardado y Héctor Herrera, que fueron hombres importantísimos en el primer partido, están totalmente desaparecidos. Muy errático, ¿no? A mí me gustaría preguntarles en el tema del arbitraje, porque por supuesto hubo muchísimas faltas. Hubo una estadística que antes del minuto 13 ya se habían cometido 8 faltas por parte del equipo de Corea y una nada más por parte de México. ¿Ustedes cómo lo vieron? No, muy leñeros los coreanos. Ya le está bajando la chamba a Boni, ¿eh? Se nos va a enojar el Boni. No, bueno, no está Boni, si no le preguntaría por supuesto también a Boni, pero están ustedes. No, pero muy sucios los coreanos, sobre todo era síntoma de desesperación, que no alcanzaban a tener la pelota, y lo que menciona Gabo me parece muy importante, porque el equipo mexicano cuando vivía un momento un poquito de inestabilidad marca el segundo gol. También hay que destacar el tremendo partido que hace Carlos Salcedo. Contra Alemania juega como lateral por derecha, esta vez como central. Exactamente, ¿no? Y para mí fue uno de los mejores de este partido. Sufre un poquito Edson Álvarez, pero lo arropa bien yendo a cubrir su espalda. Me parece que estuvo muy errático, Guardado. Por ahí los pases que había tenido con Alemania, que habían sido de precisión y de exactitud, no los tiene esta vez y deja descobijada en algunas ocasiones a la defensa mexicana. Hay que mencionar que en la jugada del gol, Héctor Herrera es quien recupera la pelota. Más allá de si hay falta o no, Boni ya nos lo dirá. Creo que Héctor Herrera vuelve a cumplir un muy buen partido, algo que habla de un centrocampista que a lo largo de toda la temporada con el Porto tuvo continuidad, que Sergio Conceição le cambió la carrera completamente cuando no se encontraba al 100%, incluso ya era suplente en el Porto, llega un nuevo entrenador, le cambia la dinámica completamente y la verdad, Héctor Herrera espectacular. Y así se vivió en distintos puntos esta parte del festejo, de la euforia desmedida de la selección mexicana, no solamente ganar a Alemania, sino superar el segundo reto, Gabo. Sí, bueno, es un triunfo importantísimo y hay que destacarlo. Sin embargo, las combinaciones de este grupo, que en realidad es un grupo de la muerte, han puesto a la selección mexicana en aprieto, sobre todo para el último partido que se tendrá que jugar al tú por la clasificación, pero bueno, la gente está contenta, tiene derecho a disfrutarla, claro, la victoria, y hay que ser muy cautos, con lo que puede ocurrir después. No, y al final, más allá de los festejos, de toda esta euforia desbordada por dos triunfos, el equipo mexicano ha respondido en los primeros dos partidos del Mundial, contra una campeona del mundo y contra Corea, que implicaba un reto completamente distinto. Me parece que es bueno festejar, lo dijeron los seleccionados, tenemos que festejar, pero al día de mañana nuestro chip cambia, vamos contra Suecia, tendrán que ver, tendrá que analizar, creo que lo mejor lo tiene Osorio para ver qué parado va a ser, en minutos lo analizaremos, pero será importante ese manejo de emociones, dejarlo a un lado porque hasta el día de hoy no ha conseguido nada. Y sobre todo, el señor Ibarrondo tiene que trabajar muchísimo la parte mental, la parte anímica del futbolista, de decir, señores, ya ganamos dos partidos, pero tranquilos. No hemos ganado nada. Exactamente. Me parece la parte más fuerte de la selección mexicana. Antes hablábamos de que México tiene una mentalidad muy importante en cuanto a conjunto, están unidos los jugadores, y ese tema, una vez que llega el Mundial, se empata con la cuestión futbolística que no esperábamos de la selección mexicana. Entonces, creo que llega a este tercer partido una selección sólida y una selección que de pasar octavos de final está para mayores. Y me veo obligado a hacer una pregunta. México no puede salir a empatar. Tiene que salir a buscar el resultado. Con cautela, obviamente, no dejando espacios, pero no puede exponerse. Tiene que ser muy inteligente, más todavía de como lo fue hoy contra Corea, que en algunos lapsos del partido le faltó control, exactamente. Entonces, tiene que tener cautela, pero a la vez no puede especular. Si el equipo mexicano especula contra Suecia, se le puede venir la noche. No, inclusive porque Suecia está herido, no viene de perder, no ha logrado ningún punto. Y bueno, por supuesto que van a ir a darlo todo justo contra México, que por cierto, en esta victoria del día de hoy, México logra su número 33 de victorias de los 50 partidos que ha disputado con Juan Carlos Osorio. Y eso habla muy bien del técnico colombiano. Y de la efectividad, ¿no? Que era muy cuestionada antes del Mundial. Vamos a ver cómo le fue a la selección alemana. Un partido agónico que termina derrotando 2-1 a Suecia. Toni Kroos falla en la primera anotación, en la anotación del conjunto sueco, que es un golazo de Ola Toivonen, que controla de pecho tras un muy buen servicio de Víctor Claesson, el futbolista del Krasnodar. Controla de pecho Toivonen y techa perfectamente a Manuel Neuer. Pero Kroos aparece. Kroos es un centrocampista que está acostumbrado a ganar la Champions, así como lo digo, está acostumbrado a ganar la Copa de Europa. Entonces, en esta clase de escenarios, obviamente no se intimida y termina marcando el gol de la victoria. Suecia salió replegado con su 4-4-2 habitual, buscando el juego directo para activar a sus dos delanteros, tanto el ya mencionado Ola Toivonen como a Marcus Berg, y Suecia y Alemania llevando completamente la iniciativa ante un equipo muy cerrado, Gabriel. Sí, no, y hay que decir que en esta ocasión Alemania estuvo al frente todo el partido, la posesión es brutal, la posesión de balón, y estamos hablando de que en esta ocasión sí merecía el triunfo la selección alemana, por más que a la selección mexicana le hubiera venido bien, un empate hubiera sido el marcador perfecto para ya llegar simplemente a un último empujón para ser primero de grupo. En esta ocasión Alemania desperdicia dos jugadas muy claras en los primeros 3 minutos, y a lo largo de toda el primero y segundo tiempo estuvieron encima. Simplemente la selección de Suecia se encuentra con una jugada que sabe concretar, y es lo que estaba metiendo en aprietos a Alemania, pero al final la calidad, que es lo más importante que tiene, es la que sale con el triunfo. Pero aparte de eso, creo que tuvieron 2 o 3, un tallón por ahí que para mí me parece penalti antes del 1-0. Sí. Me parece que hasta el minuto 90 la selección de Suecia hizo lo que quería hacer, puso contra las cuerdas al equipo alemán, le costó al equipo alemán. Le cuesta, cuando él sufre de esa manera el equipo alemán, le cuesta muchísimo. Le cuesta reponerse emocionalmente. Exacto, no está acostumbrado a verse abajo del marcador, y después viene este gol. ¿Colabora el portero? Martin Olsen, desde mi punto de vista, un poco. Yo creo que sí colabora. Es un golazo. O sea, es un golazo, pero... Es un golazo, pero podría ser otra cosa. Es más, Memo Ochoa la para. Fácil, ¿eh? Fácil. Yo creo que sí colabora un poco. Creo que hace 90 minutos muy justos el equipo de Suecia, pero después no se encuentra... Y flaquean, y al final contra este equipo tener desconcertaciones te cuesta muchísimo. Y con un expulsado, Jérôme Boateng, que es uno de sus principales hombres, se va expulsado al minuto 85 y termina Alemania sin pesarle esa inferioridad numérica y consiguiendo la victoria. ¿Cuánto influye la dirección de campo de un entrenador? Joachim Löw en el medio tiempo retira a Julian Draxler, que estaba jugando como media punta por izquierda, coloca a Mario Gómez y por lo tanto mete a Timo Werner, que estaba de centro delantero, como extremo izquierdo. Los dos goles del conjunto alemán son gracias a Timo Werner. Entonces, gran parte de este triunfo es por el director técnico de la selección alemana. Prácticamente calificado a Alemania porque le va a meter 3-4 a la selección coreana, ¿no, Diana? Así es, y bueno, pues Corea que también sigue en la lucha y que justamente lo vamos a ver un poquito más adelante. Caro, ¿qué le falta a esta selección alemana? Porque da la sensación de que en cuanto a control, pues siempre lleva la tenencia de la pelota, genera ocasiones, pero defensivamente se expone muchísimo. Creo que se supo herida y no le gusta sentirse herida. Tiene de los mejores planteles, me parece. La veremos en octavos probablemente, porque probablemente la vaya a ganar a Japón, al equipo de Corea. Pero creo que lo mental está un poco abatido este equipo. Le va a costar un poco, pero lo vamos a ver en la segunda fase fácil. Gabo, sorprendió muchísimo la suplencia de Mesut Özil. El dato es contundente. Mesut había alineado en las últimas 26 apariciones del conjunto alemán. Juega un partido terrible el futbolista del Arsenal contra México y decide Joachim Löw dejarlo en la banca. E incluso con desventaja en el marcador ni siquiera lo coloca. Esto es una revolución, ¿no? Mesut Özil, que es uno de los futbolistas más técnicos. A mí no me sorprende que inicie en la banca, sobre todo porque Marco Reus también era un jugador que venía en un excelente momento. Y después de todas las críticas que se llevó a lo largo de la semana por la afición alemana, Mesut Özil, y después de todas las críticas que se ha llevado también por fotografiarse con el presidente de Turquía, bueno, parece que tiene el chip en otro lugar y lo demostró en el partido en contra de México. Yo lo veo más futbolístico, el tema no sonó bien, no encajó bien contra el equipo de México, lo vio y dijo, él es el primer sacrificado y le funciona, ¿no? Pero no desconcentrado también, Mesut Özil en el partido pasado. Sí, futbolísticamente yo lo veo más así, que no estuvo y es un hombre importante, es un hombre en el que tenías que confiar plenamente para un equipo contra el equipo de México. A veces le falta sangre en las venas, no cuestionamos la calidad que tiene el futbolista del Arsenal, pero a veces sí le falta un poco de garra, de entrega, de temple. ¿Cuáles son los criterios de desempate? Porque en caso de que gane la selección alemana a Corea y México pierda contra Suecia, sacamos la calculadora y vemos cómo nos va. Estos son, Gabo. Así es, mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo, diferencia de goles en los partidos de grupo, mayor número de goles marcados, o sea, goles a favor, y después vendría lo que es el enfrentamiento directo. Claro. El enfrentamiento directo, y ya después de eso vendría lo que es el tema disciplinario, tarjetas, que por el momento la desventaja la lleva Alemania por la expulsión de hoy de Jérôme Boateng. Además, yo creo que el conjunto mexicano tiene que tener la cabeza perfectamente enfocada en ese partido contra Suecia. Repito, no debe de especular, no debe de ir por el empate, sino que sabe perfectamente que si saca la calculadora y pierde contra Suecia, lo más probable es que termine eliminado de este mundial. ¿Y sabes qué? ¿A dónde no hemos llegado todavía, Pepe? En los mundiales, al quinto partido. Y por eso tenemos una proyección, ¿no? Excelente. De cómo nos iría. ¿Y sabes de quién? De Steph Fuentes, que hizo un excelente gráfico. Por favor, véanlo. El quinto partido se ha convertido en una obsesión para los mexicanos. Hace 4 años, en Brasil 2014, una imagen quedó grabada en nuestras mentes. Y nuevamente, la ilusión de trascender se rompió. Pero esto ha sido una constante. Cada Copa del Mundo nos inyectamos de entusiasmo y soñamos con llegar aún más lejos. Pero la realidad históricamente ha sido otra. Siempre nos quedamos en el camino. ¿Pero qué ha impedido al Tri llegar a ese quinto partido? Éramos un equipo muy joven, con un gran futuro, un gran potencial, pero cuando llegas a un mundial ya es otra cosa. Era tanta la ignorancia o las limitaciones que nunca pisamos un gimnasio. Cuando juegas con Túnez y después te enteras que la mayor parte de sus jugadores juegan en Francia. En aquel entonces los mismos equipos en la cortina de hierro o en Europa jugaban el campeonato mundial y las olimpiadas, o sea, Alemania ni se diga. Entonces estás hablando de de otros tiempos, ¿no? Y creo que también con la gran pasión que tiene nuestro país, con nuestro fútbol, pues creo que se crearon unas expectativas muy grandes que al final es muy probable que nos haya pesado. Yo creo que en el de Estados Unidos 94 no avanzamos a la siguiente ronda por una cuestión de decisión. Nos faltó más valor para atacar, sobre todo cuando estábamos en tiempos extras. Experiencia. En 94 nosotros llegábamos ciegos a un mundial después de un periodo de tinieblas, donde el mexicano estuvo involucrado con el famoso caso de los cachirules. Y el único que tenía experiencia a nivel internacional era Hugo Sánchez. Y eso sí, por supuesto que te puede afectar si no lo sabes canalizar, si no sabes interpretar bien. Que nos confiamos también de que sería fácil en la tanda de penales. Estábamos más preocupados porque no nos anotaran antes de pensar nosotros en anotar. Contra Alemania creo que jugamos muy bien. En algún momento estábamos dominando, pero a este tipo de equipos los tienes que matar. Bueno, pues esto es muy fácil. Este es un juego que se gana con goles. Y ahí la contundencia marcó la diferencia. Tuvieron ahí varios movimientos tácticos. De repente me parece que también un poco de cansancio. En el 98 tuvimos una oportunidad con una estación de Luis Hernández para meter el gol. Obviamente, esto se gana una vez con goles. Tuvimos la oportunidad clara de hacer el segundo gol y no lo conseguimos. Se puso en juego la ley del fútbol. Gol fallado, gol en contra. Es un dicho que hay y la verdad que es muy cierto. Si no metemos el gol, ese segundo, pues te vas 2-0 y otra historia sería. Y después el manejo de partido. Nos faltó mucha mayor inteligencia en esos últimos minutos para entender que el calor que hacía esa tarde en el estadio le perjudicaba más a los alemanes. Hicimos una gran fase de grupos y después viene Estados Unidos, ¿no? Donde jugamos el peor partido en el momento menos esperado. Me parece que menospreciamos un poquito a Estados Unidos y eso creamos alrededor de toda la gente, ¿no? Que en el papel y por los juegos que habíamos tenido anteriormente, éramos favoritos y creo que no supimos asumir ese rol. El gigante de la CONCACAF contra el segundo de la CONCACAF. La única situación mala de ese encuentro fue que nos vimos abajo en el marcador muy pronto y la desesperación entró en el equipo. Nos metió gol a Estados Unidos, después entramos en una etapa de desconcentración y perdimos sin poder jugar al fútbol. Muchos hablan también de que a lo mejor fue precipitada el cambio que manda Javier Aguirre desde el primer tiempo, ¿no? Pero seguramente lo hace pensando que quiere conseguir el gol rápido. ¿Digo yo? Grandiosa pieza de Steph Fuentes, la verdad esperemos que todo siga por como se está dando hasta el momento y el equipo mexicano llegue a ese mentado y a la vez anhelado quinto partido. Pero vamos a ver la proyección, ¿no? ¿Cómo carambas se supone que podría llegar la selección mexicana al quinto partido o quizá al sexto partido? En octavos de final pensando que Suiza será segundo. Que está muy apretado. Y que quedamos en primero. Claro. Suiza puede ser primero. Brasil o Suiza y también está Serbia en la ecuación. Será un partido tremendo entre serbios y brasileños en la última jornada. Luego también quinto partido contra Inglaterra, suponiendo que el equipo dirigido por Southgate logra avanzar hasta los cuartos de final. ¿Y qué pasa? Le ganamos a Inglaterra. Y luego en la semifinal contra la madre patria. ¿Y qué pasa contra España? Pues también le ganamos. Y si quieren, le ganamos en penales. Y la final, pues nos tocan unos chavos muy buenos, eso sí. Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y compañía. Y México, campeón del mundo. Pues sí, ¿no? Soñar no cuesta nada, ¿no? La proyección, pues, México campeón. Soñar no cuesta absolutamente nada. Como dice Chicharito, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los números que Rusia nos ha dejado hasta este momento. Estos son algunos números que nos deja la Copa del Mundo después de 10 días de actividades. El Mundial de Rusia es el más caro de la historia con un costo de $11,600 millones, utilizados principalmente en la construcción y remodelación de estadios, así como en infraestructura hotelera y de transporte. El estadio más caro fue el Krestovsky de San Petersburgo, que costó $816 millones. Para este evento se remodelaron 26.000 kilómetros de carreteras, se construyeron 5.700 nuevos autobuses, vagones de metro y tranvía, lo que ha creado 220.000 puestos de trabajo. Se tiene confirmada la presencia de 570.000 turistas extranjeros, aunque esperan que la cifra llegue hasta el millón de visitantes al final del Mundial. Los ciudadanos rusos pagaron $52 por un boleto para el partido inaugural, mientras que un extranjero debió desembolsar $212 en promedio. Los boletos para la gran final tendrán un precio de $112 para los ciudadanos rusos o personas con residencia en el país, mientras que los turistas llegados de otros países deberán pagar $436 en promedio. Cuando todavía no concluye la fase de grupos, FIFA confirmó que se ha superado la cifra de 1 millón de espectadores con un promedio de asistencia por partido del 97%. En la nota amable, los jugadores españoles Isco y Gerard Piqué recibieron un reconocimiento otorgado por la organización Personas por el Trato Ético de los Animales por haber puesto a salvo a un pájaro que se encontraba en la cancha durante el partido España-Irán. Y a propósito de, estos son los boletos por naciones. Mira, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, Estados Unidos es el segundo país, pero ¿cuántos de estos norteamericanos realmente son gabachos, no? O sea, muchos son compatriotas mexicanos y también México aparece en la 6ª posición. Por eso, en los estadios vemos que hay un 70% de abarrotamiento por parte de compatriotas. Por eso en son Rusia. Locales, ¿no? Exactamente. Exactamente. Hoy justo en el partido que se jugó, en el que jugó México, la capacidad era de 43.000 aficionados aproximadamente, y toda la gente que estuvo ahí comentaba exactamente que parecía que México jugaba como de local. Sí, y eso pues explica un poco, claro, ¿no? Exactamente. Y también mencionar que hay mucha gente que va, pero va sin boleto. Esta nota de mi compañero López Olvera la desmenuza muy bien. La segunda parada de la selección en tierras mundialistas, Rostov. Pero cientos de mexicanos se quedarán en Moscú al no tener boletos, o peor aún, tenerlos y no poder viajar. Y es que ya es un problema ser muchos mexicanos en Rusia. Yo creo que al exceso de venta, somos muchos los mexicanos que hay por aquí, por eso te decía ahorita, ¿cuál crisis?, dice David Páramo. La distancia los ha hecho sufrir. Bueno, las distancias la verdad son muy largas, además de que queremos conocer San Petersburgo y los viajes en tren son larguísimos, entonces perderíamos días completos. Para otros, no importa. Por supuesto, todo lo vale, vale toda la pena. Y es que ganarle a Alemania ha provocado ilusiones inimaginables y hasta alocadas decisiones. Yo lloré y estaba feliz. Fue tremendo, fue increíble. De veras que es algo bello. Se lleva aquí. Nada más traigo para Suecia y Corea y me regreso el 29. Pero si México califica, voy a vender un carro para quedarme 15 días más hasta donde llegue. Pero lo menos afortunado es tener entradas y no poder asistir. Pues mira, teníamos boletos para el México-Corea. Desgraciadamente no había boletos para allá, para los trenes. Es una distancia grandísima, es casi un día de ida, uno de vuelta. Entonces, pues al final no vamos a poder ir al partido. Pero bueno, al final los mexicanos siempre le vemos el lado positivo a las cosas. Pues sí, sí nos pega, pero pues fuimos desde México a Alemania, que era lo más importante. Y bueno, la selección de Bélgica, una de las, para muchos, grandes favoritas, derrotó 5-2 a Túnez, ya había vapuleado 3-0 a Panamá, el primer gol lo hizo de penal el mediapunta del Chelsea, Eden Hazard, que está convertido en uno de los mejores futbolistas en apenas 2 jornadas. Es cierto que Panamá y Túnez no son parámetro, pero Eden Hazard está apareciendo, Caro. Pensé que le iba a dar un poco más de pelea al equipo de Túnez. Me pareció que contra Inglaterra se replegó bien, contra Bélgica no lo consigue, no tiene un buen desempeño, dejan muchos espacios, no presionan lo suficiente como a incomodar a sus delanteros y claramente un 5-2 que da casi eliminado a Túnez. Esta es la jugada del segundo gol, un muy buen contragolpe comandado por el futbolista del Napoli, Dries Mertens, que habilita a Romelu Lukaku, que cruza y no puede hacer nada el arquero tunecino. Romelu Lukaku quizá pueda ser el campeón de goleo en esta Copa del Mundo, Gabo. Sí, anda encendido y sobre todo con la selección más goleadora del Mundial, junto con Rusia, Bélgica, son las 2 selecciones más goleadoras, llevan 8 tantos. Y la selección de Roberto Martínez al final confirma que su potencial en el ataque, que a pesar de tener también grandísimos jugadores hace 4 años, no supieron concretar ese tema. Ahora parece que sí se les está dando la cuestión del gol, aunque un tanto dejando pasar el tema de la defensa, que hoy... recibir 2 goles de Túnez, con todo respeto, porque también el partido de Túnez fue muy decoroso, pues no es tan bueno para la selección de Bélgica. Hablamos de Kevin De Bruyne, de Eden Hazard, de Dries Mertens, de Romelu Lukaku, de Ferreira Carrasco, que juega como carrilero siendo más un extremo. Ya podemos hablar de Bélgica como un caballo negro que pueda ser quizá... algo equiparable. Equipazo, digo, yo ni siquiera como caballo negro. No, no la etiquetaría como un caballo negro. Creo que tiene un buen equipo, le costó el Mundial pasado, maduró un poco, le va a costar, pero sí es, no, a lo mejor no es favorita, pero sí tiene presencia, tiene buenos jugadores de calibre que te puedan resolver un partido. El Mundial pasado los echa a Argentina en cuartos de final, pero yo creo que está clarísimo. Esta generación belga es mucho mejor, incluso con permiso de la que quedó en tercer lugar aquí, en México 86. Así es. Pues vámonos a ver a Mariana, a tierras mundialistas. Vámonos, Mariana. Amigos de Adrenalina, qué gusto me da saludarlos desde la calle de las Luces, una de las calles más famosas y donde aquí se vive 24/7 la fiesta. Y bueno, después de que México consiguiera su segunda victoria, quedó como líder del grupo y no es para menos, la gente está festejando como loca en las calles, pero como dijo Juan Carlos Osorio, vayamos partido a partido. Sin embargo, es para que celebremos y nos sentamos muy orgullosos porque México está dando un muy buen mundial. Por otro lado, les quiero platicar que nos fuimos a echar la cascarita a la Plaza Roja. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Aeroméxico y Delta, patrocinadores de la Selección Nacional de México, presentan. La fiebre mundialista ha invadido las principales calles de Moscú. Se respira fútbol en cada esquina. El fútbol es el lenguaje universal y el balón el símbolo que nos une. Sin importar el idioma, la religión o nuestro trabajo, nos juntamos en la Plaza Roja para compartir buenos momentos. Después, retamos a Carlos y a Luis, 2 mexicanos que desde hace 1 año planearon su viaje a Rusia para apoyar a la selección mexicana. Los pusimos a prueba. Tenemos un ganador. Muchísimas felicidades, eres tú el ganador de este reto. Gracias. Bien hecho. Muchas gracias. Muy bien hecho. El reto terminó en una agradable cascarita donde quedó demostrado una vez más que el fútbol rompe las barreras y nos une a todos. Aeroméxico y Delta, patrocinadores de la Selección Nacional de México, presentaron. Me despido desde aquí de Rusia. Nos vemos mañana. Que siga el ánimo y todos a celebrar muchísimo. Les mando muchos besos. Y vámonos a esta sección de Sol y Sombra, en donde, como ustedes pueden ver, pues bueno, Japón, precisamente, ahora sí lo tienen en su pantalla. Japón, al terminar este encuentro del Mundial, pues fueron captados recogiendo basura precisamente en este estadio. Esta misma acción la realizó por parte de la gente de Senegal, que hicieron exactamente lo mismo. Muchos mexicanos han ya expresado su deseo de que todos puedan unirse y repetir esta acción. Y bueno, estos son los peruanos, que vean qué cantidad de gente hay apoyando a su país allá en Rusia. Se dice que cerca de 30,000 están allá y ya los pueden ver ustedes ahí. Están todos muy felices, brincando, ya están eliminados, pero bueno, pues ellos continúan en esas tierras. Y bueno, estos son los mexicanos que superan en número a los peruanos. 50,000 mexicanos se presume que están allá y, como ya lo hemos mencionado aquí muchísimas veces, pues bueno, esto se siente precisamente en los estadios, en el apoyo a la selección mexicana y el gran ambiente que ponen en cada lugar al que se presentan. Y bueno, esto nos deja pues muy emocionados, porque este niño que ustedes están viendo pues cumplió su sueño de conocer a Armando Maradona y está muy feliz. Él, bueno, hasta lloró, le regaló una playera firmada y bueno, este niño sin duda es la envidia de muchísima gente y aficionados al fútbol, que por cierto es ruso. Y bueno, ahora nos vamos con esto que también nos emociona muchísimo porque este niño brasileño, que se llama Pablo, pues no tenía dinero para comprar este famoso álbum del Mundial. ¿Y qué creen que hizo? Pues como lo están viendo, él mismo lo dibujó. Él dijo, pues si yo no tengo los medios para comprarlo, pues me hago uno. Y dibujó cada una de las estampitas de este famoso álbum. Bueno, finalmente nos vamos con lo malo, porque esto es la agresión de los argentinos al finalizar este encuentro contra Croacia, donde golpean a este individuo. Ahí se ve alguna gente tratando de defenderlo, pero bueno, es algo que muestra la frustración que vivieron ellos en esos momentos al ir perdiendo en este encuentro. Se estima que se juntó 1 millón de personas en una de las calles principales de la Ciudad de México. Por un lado, el triunfo de la selección mexicana y por otro, la lucha por la diversidad de género. Vamos con la siguiente información. Amigos de Adrenalina, como podrán ver, estamos vibrantes de la emoción por ese 2-1 que la escuadra nacional le regaló a México contra Corea. Este es el festejo, esta es la historia y muy importante, el festejo no estorba la lucha por la diversidad sexual que se está uniendo también en esta fiesta. Me parece muy bien que se hayan juntado las dos fiestas. ¡Vamos de México! No, yo los dos. ¿Por qué vienes a fiesta? ¡Ay, qué lindo! Sí, los dos. En estos momentos ya todos somos uno solo, festejando el amor por México y el amor por ser quienes somos, como somos y para lo que somos, para qué nos hacemos mensos. Y esto debería replicarse en toda la República, porque aquí cabemos... ¡México! O sea, el marido le gusta el fútbol y tú tienes que venir acá. Así siempre pasa, así siempre pasa. Ya la mitad nada más cuando metió el primer gol y huimos para llegar corriendo para acá. ¡Gol! Una fiesta, ustedes sigan jugando en el estudio, que yo me quedo aquí a seguir festejando a México y al joterío. Viña Real presenta. Y bueno, seguimos, vamos a analizar un poquito, Pepe, ¿qué tal si vemos cómo se para el equipo sueco y cuáles son las armas fundamentales que tiene este equipo? Sabemos que juega siempre vertical, buscando a sus dos centrodelanteros. ¿Para qué? Para buscar a estos dos hombres que son los principales, ¿no? Sí, normalmente les gusta manejar trazos muy largos para que esta zona sea la que ganen, ¿no? Activan el juego directo, sobre todo a Ola Toivonen y a Marcus Berg, los dos delanteros muy corpulentos que se manejan muy bien, sobre todo al momento de descargar pelotas, tanto para los dos centrocampistas, Albin Ekdal y el otro que es Sebastián Larsson. Normalmente tienden a interiorizar su posición los dos volantes, Claesson, que parte de la derecha hacia el centro, y por supuesto Forsberg de izquierda a derecha. Esto para ganar volumen con los laterales que se proyectan, tanto Lustig, que juega en el Celtic, un lateral de mucho recorrido, como Agustínsson, el futbolista del Werder Bremen. México, ¿qué es lo que tiene que cuidar, Caro? Sobre todo el juego aéreo. ¿Cómo podemos desactivar a los suecos en la medida en la que se impongan los dos centrales? Seguramente será Salcedo. Y será Hugo, ¿no? Yo creo que cambiaría un poquito. Yo personalmente lo veo como lo abres otra vez a Salcedo, Edson lo sacas de la ocasión y metes a Hugo Ayala. Para que haga pareja. Para que haga pareja con Moreno. Creo que va bien por arriba, creo que se ha hecho bien al enfoque que le quiere dar Osorio. Me parece buena idea, va a ser un partido muy abierto, sí. Lo vamos a esperar así. Suecia tiene que ir a presionar y por lo tanto eso se traduce en espacios a campo abierto que pueda aprovechar el equipo mexicano. Y la pregunta es, para la gente que no conoce tanto a Suecia, ¿cuál es el futbolista determinante? ¿Cuál es el elemento que tienen que seguir muy de cerca? Pues está clarísimo, ¿no? Emil Forsberg, el chico que juega en el Rasenballsport Leipzig de la Bundesliga, tiene mucho talento en el último cuarto de cancha, tiene último pase, tiene visión, tiene recorrido y además conduce la pelota como un verdadero demonio. Esto es lo que seguramente presentará Suecia, el 4-4-2, en donde hay que tener principalmente muy protegido a la defensa, tanto por el juego directo para Ola Toivonen como para Marcus Berg. Suecia muy acomodado y además muy inteligente, ¿no? Le sacan al final el resultado, pero se me hace que es una coincidencia, ¿no? ¿No lo ves así? No por nada, en la fase de grupos eliminó a Holanda o lo dejó fuera. Y en la repesca, exactamente, se fue y echó a Italia. Pero vamos contigo, Boni, ¿qué nos tienes? Viña Real presentó... Hoy, en el bar de Boni, vamos a proporcionarles datos que los van a sorprender. Al cometerle 24 faltas Corea a México, es el equipo más indisciplinado en lo que va del torneo, ya que cometen sus dos juegos 47, las otras 23 ante Suecia. Caso contrario, con Uruguay y Japón, ya que los charrúas solamente cometen 6 ante Egipto y 9 ante Arabia Saudita. Con respecto a los orientales, ante Colombia solo cometen 9, 8 en el primer tiempo y 1 en el segundo lapso. Esto es para Ripley. Por otro lado, en este torneo solo hay 2 juegos que han rebasado las 40 faltas. Suecia-Corea con 43 y Portugal-Marruecos con 42. Y por último, solamente hay 2 partidos sin amonestados. Argentina-Islandia y el referido Uruguay-Arabia Saudita. Edson, lo estás haciendo mal. Esto es como una jugada de acompañamiento. El que la inicia, la entiende, se traslada, se reubica, se transporta. Es muy sencillo. ¿Cuál es el fundamento de la pared? Esta la toca a su compañero y de inmediato ocupa otro lugar. Se desmarca, inténtalo. Tocas y te mueves. Tocas y te mueves. Toca y te mueves. Tocas y te mueves. Inténtalo. 1, 2, 3. Juntos entonamos la canción que tanto nos caracteriza, la que no se ha dejado de escuchar un solo segundo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, no llores! ¿Por qué cantando se aleja? ¡Cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! Que Santander salera, cielito lindo de los corazones. Rompiendo estereotipos y paradigmas, les pusimos un baile a los rusos. Sí, un baile típico de nuestras tierras, el jarabe tapatío. Le quisimos preguntar a nuestros amigos latinos si tienen algún tipo de cábala o ritual antes de un partido para darle buena suerte a su equipo. La cábala que yo tengo es ver el partido siempre en el mismo lugar, y más si gana. No se puede cambiar los otros partidos, verlos en otro lugar. Yo creo que lo mejor es beber mucho aguardiente antes, durante y después. No quitarme la máscara hasta que México pase a la final. Como la historia de estas familias mexicanas que con mucho esfuerzo llegaron hasta aquí, a Rusia, para compartir un mundial con sus seres más queridos. Todos viajando juntos, compartiendo grandes momentos, aquellos que los hacen gritar de felicidad, llorar de la emoción, vibrar con cada pase, con cada gol. Así como la historia de cada uno de estos mexicanos que decidió venir hasta Rusia portando una de las cosas más preciadas de nuestro país, los trajes típicos. Venimos de aztecas, toda la familia, todos somos hermanos y sobrinos. Estamos aquí felices, tuvimos que vender todo, hasta nuestras casas, para poder venir. Esos que nos representan a cada lugar al que vamos. Pues esto fue lo mejor de Mariana allá en Rusia. ¿Cómo sufre, no? No, hombre, se la pasa muy mal. La pasa mal. ¿Y sabes quién también se lo está pasando muy mal? ¿Quién? El señor Pablo Carrillo. ¿Cómo estás, Pablo? Vamos a ver qué nos tiene, Pablo. Un fuerte abrazo. Con Telcel tienes Rusia en tus manos. Me da mucho gusto saludarles. México, 2 triunfos en el Mundial, jugando con autoridad, jugando con inteligencia, con un gran planteamiento táctico. par de goles que siempre son bienvenidos. Vela lo hace muy bien el penal, el Chícharo nuevamente se hace presente en un mundial y esto es de llamar la atención. Creo que destacar varios factores. El calor no fue objeto para pues no obtener el triunfo. Las duras entradas de los coreanos no desconcentraron a los nuestros y el planteamiento táctico de Osorio ha sido por demás sensacional. Creo que los nuestros pues ahora están obligados al empate, pero ¿por qué no derrotar a Suecia y ya no estar pendientes de lo que pase en el otro grupo? Ojalá que México siga así y que esta gran afición que hoy se comportó a la altura siga siendo la mejor de toda la Copa del Mundo. Les mando un fuerte abrazo, compañeros, saludos a todos. Con Telcel tienes Rusia en tus manos. Perdón por llegar tarde, es que me puse a darle indicaciones al taxista y el muy huevón hizo rotaciones cuando no debía. Lo cité aquí porque uno de los cuatro será el capitán de vuestra selección. Pero como la decisión me está causando la pálida, quería escuchar por qué creen ustedes que debería elegirlos. Empieza tú, Rafamlo. Me debería de elegir a mí, porque soy el que tiene más experiencia. Este ya es mi tercer mundial. Ya veo. ¿Y cómo pretendes que ganemos el mundial, bacán? Pues... con honestidad, acabando con la corrupción y, por supuesto, con lazos, no balazos. Para honestidad, elígeme a mí, vato. Yo nunca he mentido. Bueno, excepto cuando le dije a mi vieja que no había ido con unas scores y, pues, siempre sí. Gracias, Héctor Herronco. Adelante, Chichanaya. Si me elige a mí, profesor Juan Cambios, yo me comprometo a dos cosas muy puntuales. Primero, regalarle celulares a todo el equipo. Y segundo, meter a todos nuestros rivales directito a la cárcel. Primero mete algo a la portería. ¿Qué dijiste? Nada, que qué maravilla. Guillermid. Si me nombra capitán, yo pretendo parar la caída del peso, parar la construcción del muro y parar de repetir mi nombre a la menor provocación. Gracias, soy Guillermito Ochoa. Entonces, vato, ¿a quién eliges? Pues después de pensarlo mucho, yo creo que vas tú, Rafamlo. Y en el medio tiempo hacemos la rotación y vas tú, Chichanaya. Si hay tiempos extra, vas tú, Guillermín. Y no sé si después haya tiempo para ti, Héctor Herronco. Ahí vemos cómo nos va. Ni hablar. A ver si no acabamos jugando como la vino tinto. La concentración, la velocidad y el buen rendimiento en la cancha son cualidades muy importantes en un jugador de fútbol. Para mí, el rendimiento es el más importante, tanto en la cancha como fuera de ella, aunque no seas jugador. ¿Cómo que fuera de la cancha? ¿A qué te refieres? Así es, el rendimiento es un factor muy importante que todas las personas deben considerar como una estrategia para obtener un mejor retiro. Sura, por ejemplo, es la fora en la que desde ahora puedes ahorrar para hacer la fora de los rendimientos. Pues ahora que ya lo saben, si quieren tener un mejor retiro, no lo piensen más, Sura es la mejor opción para su afore. Ahorra en Sura, la Afore de los Rendimientos, presentó. Muy buenas noches, Diana Bucetich. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con muchísima más información. Carolina, hay confianza. ¿Pasamos o no? Claro, la actitud a tope. Buenas noches. Eso es. Gabo, muy buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien, un gusto. Mañana, misma hora, mismo canal. Gracias por vernos. Adrenalina, domingos 10 p.m. Participa en Imagen Televisión.